Villalpa, ¿verdad? Hoy estamos celebrando con la juventud, con esa juventud histórica, juventud del presente para salir adelante, celebrando lo que es el repliegue táctico, ¿verdad? Que salió en un 79 de Managua hacia Masaya, en donde las familias se movilizaban, los jóvenes también movilizados hacia Masaya, ese repliegue táctico, ¿verdad? Histórico, inolvidable, que formó parte de la liberación de nuestro Frente Sandinista y nuestro buen gobierno que hoy en el presente hace y restituye los derechos al pueblo de Nicaragua y en especial a Juigalpa. Nuestro gobierno nacional y gobierno local vamos adelante restituyéndole los derechos a los jóvenes. A los jóvenes se les restituyen los derechos con educación, con canchas, con lugares deportivos, dentro del plan de esparcimiento humano que es la juventud alegre, que se vaya a distraer en sus canchas de voleibol, en sus canchas de baloncesto, y también ya el 17 de julio vamos a inaugurar la mejor cancha de Juigalpa techada en el barrio Padre Miguel, y eso es para todos los jóvenes lindos y bellos de Juigalpa, que es parte de la familia. La familia, la juventud, la madre, el padre, los niños y los abuelitos. Organizando esta caminata del 37 aniversario del repliegue táctico Masaya, haciéndolo como lo que es, una fiesta nacional. Ya, porque como es una fiesta nacional, estamos nosotros caminando desde todos los rincones de nuestro país. Y pues hoy en el departamento de Chontales, cada municipio tiene su caminata. Ahorita estamos pues en la caminata de Juigalpa, que es pues donde esperamos la participación de los jóvenes de los barrios y de las comunidades de Juigalpa para que nos acompañen caminando, que desde aquí nosotros estamos caminando junto al comandante Daniel y la compañera Rosario. Nosotros hicimos la convocatoria principalmente por medio de las redes sociales. Nosotros sabemos de que los jóvenes hoy en día estamos más contactados, más comunicados por medio de las redes sociales. Ya, de igual forma también nosotros convocamos a través de los medios de comunicación. Ayer todavía se hizo una conferencia de prensa con los medios de comunicación locales, pues para hacer esta invitación a todas las familias juigalpinas que hoy se nos congreguen para seguir caminando y seguir avanzando. Jóvenes de Sandinista y a todos los jóvenes del municipio de Juigalpa por este día de alegría que estamos nosotros acompañándoles, los adultos, pues a los jóvenes, celebrando el repliegue táctico que se dio a Masaya. Y como no podemos estar, quisiéramos estar en Managua y participar en ese repliegue, pero aquí estamos haciendo, nosotros nuestra parte, nuestro aporte a este repliegue táctico Masaya, y aquí están los jóvenes de Juigalpa, pues, y nosotros como adultos pues apoyándolos en sus actividades. Esa es parte del vivir bonito, vivir bien, que es lo que nos ha encomendado, lo que nos ha orientado nuestro presidente, la compañera Rosario. Entonces estamos aquí nosotros como comité municipal del Frente Sandinista apoyando esta actividad de los jóvenes, y por eso miramos compañeros adultos que son de los diferentes barrios, de los cañetes de la familia, que son compañeros del tendido electoral, que son compañeros que trabajan en sus comunidades apoyando a la juventud en este gran día de alegría para todos los nicaragüenses, porque no es solo para Managua, no es solo para Masaya, sino que es para todo el pueblo nicaragüense que celebra este día tan importante en la historia de Nicaragua como es el repliegue táctico Masaya.